What's going on, guys? This is Sidechain Player with you, and just I've watched the free-to-play area of Steam, and a new game it's available. Simploque, La Leyenda de Gustavo Bueno. The first chapter. I think this is a great game. I've seen the images in Steam, and I think it's awesome. Let's try it out and see how it works and everything, what it is about. So it's a Spanish game, psychological adventure game, front page, Pablo Garcia. I could speak Spanish, but I'm making the channel in English. Instructions. Click here to walk around. Click here to read. Oh my god. Okay, let's start. En una universidad española de cuyo nombre no quiero acordarme, no a mucho que estudió Benito Retamosa, un joven del que por aquellos tiempos cuentan que corriera prodigiosas aventuras. Ah, it's in English. Only the voice is in Spanish. Ah, mi querida Facultad de Filosofía. Llevo 2 meses matriculado y me he fumado todas las clases. Me han dicho que ahora llegan los exámenes. A ver si consigo que el empollón de turno me deje sus apuntes. Oiga usted. ¿Qué pasa? ¡Venga aquí inmediatamente! Es usted Benito Retamosa, alumno mío de Introducción a la Metafísica, ¿no es cierto? My name is Genevieve Pascasio and I'm from Green Department. Show me some respect. Usted no sabe con quién está hablando, caballero. Deje de importunarme o llamaré al señor rector. ¡Por supuesto que lo sé, Sogolfo! Usted es Benito Retamosa y yo soy su profesor de Introducción a la Metafísica. Ah, y además, da la casualidad de que también soy el rector, ya que muestro usted interés en hablar con él. ¿Dónde ha estado todo este tiempo? Perdone, don Evaristo. He andado muy liado estudiando. Además, mi abuela se puso malita y... No me llamo Evaristo, tío Jeta. Parece mentira. No se sabe usted ni mi nombre. Además, conozco perfectamente a su abuela y está rebosante de salud. Y usted jamás se ha presentado ni ha justificado su ausencia. Sepa que está usted más que suspendido. Ni se moleste en venir a mis clases en lo que queda de trimestre. Ok. No problem. ¡Qué mala sangre tiene el rancio este! Unhappy consciousness. It's loading or what? Déjate de líos. Déjate de líos. Mejor no. Mejor no. Déjate de líos. Déjate de líos. No. No tengo tanto arte. No voy metiendo mano a la gente así como así. O al menos no en la facultad a mediodía. Compréndelo. Y es bueno. Sí, hombre. Y que me muerda. Lo siento, pero no me parece de buena educación despertar a la gente porque sí. Hombre, of course. Let's exit the class. It's a fun game. Déjate de líos. No. No soy tan guarro. Mejor no. Mejor no. Déjate de líos. Mejor no. Por ahí se va a las otras facultades del campus. Por aquí se entra a la Facultad de Filosofía. Aquí estudio yo. O mejor dicho, aquí estoy matriculado. La verdad, es el primer día que vengo en todo el curso. Nice. Eso es absurdo. Let's enter again. Déjate de líos.
No quiero interrumpirles. Están hablando de sus cosillas. No quiero interrumpirles. Están hablando de sus cosillas. No me apetece interrumpirla. Además, me da vergüenza hablar con chicas sin alcohol de por medio. Hombre, no digas tonterías, por favor. So let's speak with this guy. Dime, tronco. Hi, do you have any notes for our first year subjects? Who's that old grump off to class? Oye, ¿quién es el viejo amargado ese que acaba de pasar por aquí? ¿Te refieres al rector? Sí, ese. ¿No le conoces? Macho, parece nuevo. Es don Severo, el rector. Da clase, además. Más no vale conseguir por algún lado los apuntes para su asignatura. Ten cuidado. Con esa manía no te sacan la carrera ni yendo a Lourdes. Empezamos bien. Hi, do you have any notes? Yeah. Hola. ¿Tienes apuntes de primero de carrera? Tengo de todo menos de eso. ¿Cómo que tienes de todo menos de eso? Lo que has oído. Pero entonces... Sí. ¿No estudias aquí? Sí, sí. Lo que pasa es que mientras me saco la carrera, para sacarme unos durillos vendo golosinas. Ah. ¿Y apuntes para los exámenes dices que no tienes, no? No. Ando buscándolos igual que tú. No se te ve muy apurado con el tema. La verdad es que no. Excuse me, what's your name? Perdona, ¿cómo te llamas? Me llamo José Rubén. Pero vamos, todo el mundo me llama el Gramos. ¿Y tú, tronco? Me llamo Benito. ¡Benito! Te llamaré Benny. Acuérdate, Benny. Tengo de todo para esta noche. Costo, rula, farlopa... Ya sabes, esta noche va a haber una fiestecita en la Arboleda Mur. ¿Y tú, vas a ir? Pues claro. I'm clean out of cash. Could you lend me anything? La verdad es que no tengo un duro. ¿Me podrías dejar unas monedillas para la juerga de esta noche? Verá, Benny. No me dedico a prestar dinero ni a fiar a la gente. Gratis solo doy la hora, tronco. Me voy a clase. Pues muy bien. Eso es absurdo. Hola, amigo. I don't have any notes for our first lesson. What's that old gum? Okay. Oye, ¿quién es el viejo amargado ese que acaba de pasar por aquí? En primer lugar, te diré que no considero oportuna esa forma de dirigirte a él. Don Severo es un gran rector. This guy has the notes for sure. Es un privilegio como alumno poder asistir a sus clases. ¿Sabes? Se doctoró cum laude en 1978 con una tesis sobre la influencia de la obra estética de Heidegger entre los poetas surcoreanos y... Vale, corta el rollo. Hola. ¿Tienes apuntes de primero de carrera? Amigo, para el carro. Nos conocemos otra ocasión. No me suena tu cara. Bueno, es la primera vez que piso la facultad desde que estoy matriculado. Me llamo Benito, ¿y tú? Encantado, Benito. Mi nombre es Bosco. Bienvenido, entonces. Pues verás, como te iba diciendo, necesito apuntes. Ya sabes, tenemos los exámenes a la vuelta de la esquina y... Ya, claro. Ya has pensado que yo te dé los míos. Bueno, tienes pinta de ser buen estudiante. Aplicado, voluntarioso, educado. Ha sido verte y he pensado, este chico debe tener unos apuntes de película. Sí, muchos vienen a pedírmelos, igual que tú. Por desgracia, mi respuesta es siempre la misma. Directa, contundente y sin dobleces. ¡No! ¿Cómo? ¿No me los dejas? Entiéndelo, Benito. No es nada personal. No te los dejo ni a ti ni a nadie. Los considero el fruto intransferible de mi esfuerzo. Pero te digo una cosa. Si te apuntas a nuestro club, mis amigos y yo te ayudaremos con tus dudas. Ok. Me lo pensaré. Gracias por tu comprensión, Benito. Recuerda... Aquí estamos para echarte una mano lo que haga falta. Ya veo. Are you sure you can lend me your notes? You could at least spare a dime. What are you doing here? Una monedilla sí me podrías prestar, al menos. Eso está hecho. Ahí tienes, amigo. Toma, llévate además un folleto de la próxima actividad que va a organizar nuestro club de filosofía. Gracias. ¿Seguro que no me puedes dejar tus apuntes? Seguro, Benito. Soy un hombre de palabra. Pues vaya. Don't you have a bit more cash? What are you doing here? ¿Qué estás haciendo aquí? Estamos publicitando la próxima actividad de nuestro club. Repartimos folletos en este puesto informativo. ¿Vuestro club? This is how the sí. Class should Renato, be Balaguer y yo nos hemos constituido como asociación universitaria.
Realizamos talleres de lectura, videoforums, visitas a museos... Como actividad innovadora de final de trimestre, vamos a organizar un campeonato de filosofía en el gimnasio de la Facultad de Ciencias del Deporte. Como sabes, en Grecia, gymnasium significaba lugar para instruirse en la filosofía y... Vale, corta el rollo. ¿Vais a ir tú y tus socios al botellón esta noche? Por supuesto que no. ¿Para qué mentirte? Consideramos una vergüenza que la universidad se haya convertido en un tugurio en el que emborracharse. Hemos creado una asociación alternativa para combatir ese espíritu degradante y obsceno. ¿Me dejarías un poco más de dinero? No abuses de mi generosidad, querido amigo. ¿Seguro que no me puedes dejar tus apuntes? Seguro, vení. Pues vaya. Me voy a clase. Buen chico. No quiero interrumpirles. Están hablando de sus cosillas. No quiero interrumpir. No digas tontería. Mejor no. Ah, ok. Let's go this side here. Ok, here are more people. No, gracias. No me apetece. No quiero interrumpirles. Están hablando de sus cosillas. Eso es absurdo. Déjate de líos. Door, stairs. Mejor no. Es un retrato de Nietzsche. Es un retrato de Deleuze. Es un retrato de Husserl. Desde aquí se ve el campus. Nice. Good information. Rosas rojas en el pasillo de los profesores. Seguramente sea el obsequio de algún pelota profesional. Es la puerta de un despacho. No shit. Si voy a llamar a esa puerta, debo tener buenas razones para hacerlo. Eso es absurdo. Ah, ok, so I can walk anywhere. But let's go down. Déjate de líos. Ah. Yeah, let's see how dice Dr. Don Severo Pancrudo. Si voy a llamar a esa. Ok. But go, man. This guy is crazy. Mejor no. Shut up. Es la puerta de la cafetería. Es una máquina de Coca-Colas. Funciona con monedas y tal. It works with coins. Why? I want to enter, man. Let's go back. Let's get out again. But I think I had to make something in there. I think the final thing to do is go to the party. But déjate de líos. No quiero interrumpirles. Okay. No. Déjate. How do I enter here? Okay, finally. Que sea la última vez que vuelve a ocurrir. Se lo he dicho decenas de veces. Estoy harto de que me ponga el café frío. ¿Me ha oído? ¡Harto! No sabe cuánto lo siento. Le doy mi palabra de que no volverá a ocurrir, señor rector. Más.
I thought he comes to speak with me. Déjate de líos. Dime, socio. Excuse me, what's your name? I'll have some coffee. Do you have anything for free? ¿Qué tienes gratis? ¿Cómo gratis? Estoy en una cafetería. No es gratis. Excuse me, what's your name? Perdona, ¿cómo te llamas? Me llamo Luis Enrique Menéndez Felgaroz, pero atiendo por Luisín. Aquí todo el mundo me llama así. ¿Tú cómo te llamas? Me llamo Benito. Y un placer, Benito. ¿Estudias en esta facultad? No me suena tu cara. Es el primer día que vengo. He andado liadillo. Bienvenido. Vaya bronca te ha echado el jefe, Luisín. No veas, cada día hay una cosa. Cualquier día me larga, el tío tiene un humor de perros. Pues vaya. ¿Qué me puedes ofrecer baratito y con alcohol? ¿Qué dices? Oh, no puedo vender ni cervezas ni alcohol. El señor rector ha decretado la ley seca para incitarse en el botellón y las juergas universitarias hasta las tantas. ¿Y ha conseguido su objetivo? Por supuesto que no. La gente viene ya a la facultad con todo el botellamiento preparado. La furicia la faen igual que siempre. La diferencia ya es que ahora nosotros no podemos vender nada. Y una ruina, oh. Tírate un culín de sidra, Luisín. Calle ese bocón, ¿oíste? Ya te dije. Marchando. Okay, so this guy will drink some coffee and has no money. And the money. Gracias. Do you have? Okay. Me voy a class. Yo quedo aquí. Let's play some. Funciona con monedas y tal. Mejor no. No digas tonterías, por favor. No digas tonterías, por favor. La tele. Una forma económica y solvente de entretener al personal. No shit. So, let's see if we can go pantry. No. Son hojas de calificaciones. Ramírez, Rendueles, Retamosa, Benito, ese soy yo. Naturalmente estoy suspenso por no presentarme a los parciales. Of course. So, where is the class, guys? I can't find the class. Let's go upstairs again. Maybe something changed. Now that the dean is. Si voy a llamar a esa. Si voy. Open the door, man. Come on. Si voy a. And now what? I can't go anywhere. Stairs. I think I will leave it here, guys. Anyway, I will leave it to you if you reach the party, you know. Let's see if we can talk with this no girl. No me apetece. Okay. No. No digas. What's this? Van a organizar un concierto en la facultad. El cartel dice, mañana, a partir de las 8, music festival the system. Artistas invitados, drogaína, escandalosos, aparatos reproductores y machete al machote. Ama la música, odia el capital. Mejor. Yep, guys, I will leave it here. It's free to play, you should play it, and if you discover the next step, just let me know. Thanks for watching, don't forget to subscribe, and
bye bye, guys. See you in the next one.